Hello people, hola, hola amigos, bienvenidos de vuelta, welcome back to my page, Mr. Orchids. Now that we are on it, please don't forget to subscribe and ring the bell for notifications. Ahora que estamos en estas, no olvides suscribirte, no olvides darle a la campanita para recibir todas mis notificaciones y todos mis videos. Además de esto, tengo una página en Facebook que se llama Mr. Orchids y allí tengo una comunidad de personas fabulosas que comentan, hablan y dicen de todo referente a las orquídeas. I also have a page on Facebook that it's named after Mr. Orchids, where there are a lot of people that it's a very, very beautiful community and they speak about orchids and they have a beautiful, beautiful relationship there. So, today I was going to make a video about something very, very important. Voy a hacer un video respecto a algo bien importante. So, for my English speaker people, I will have a second part of this video, so look out for the timestamps. Para las personas que hablan inglés, voy a tener un video, o sea, mi video va a tener una segunda parte, así que voy a remontarme ahora a hablar en español. Como orquidistas de la nueva época, en estos momentos también de la situación que está ocurriendo allá afuera en ¿verdad? Referente a la salud. No puedo mencionar el video, no lo puedo mencionar en el video, tristemente, pero ustedes saben a qué me refiero. Muchos hemos decidido comprar nuestras plantas en internet, online. Hay páginas fabulosas. Yo he comprado en eBay, le he comprado en Puerto Rico a Rafi, he comprado en Plantío, la orquídea. He comprado en Pelican Coast Farms. He comprado también en H&R, H&R. Le he comprado a Hauserman. He comprado en varios, varios lugares. Pero pues resulta, ¿verdad?, que siempre que uno compra una orquídea, está el correo de por medio. Donde yo vivo, UPS ni FedEx llega, porque hay problemas con la dirección, así que siempre tengo que recurrir al correo postal de los Estados Unidos. Y hay veces que el correo postal de los Estados Unidos pues tiene sus issues. Tiene sus issues. Y hay otros factores de envío, de transportación que son bien, bien peculiares y particulares a la hora, ¿verdad?, de uno decidir comprar una orquídea. Si estás en tu propio país. Hablando de que estemos en otro país, yo vivo en Puerto Rico, pues yo utilizo el correo de los Estados Unidos, me imagino que ustedes utilizan el correo de su país. Así que si estás dentro de tu país, posiblemente el proceso de adquirir esa planta es mucho más fácil, pero por ejemplo, si yo vivo en Puerto Rico y yo le compro a un vendedor puertorriqueño, llega bastante rápido. Así que no, el sufrimiento de la orquídea y el trauma que sufre no es mucho. Pero en muchos casos cuando yo compro en Estados Unidos, esto es algo independiente del vendedor, tengo que admitirlo y tengo que decírselo. Es independiente del vendedor en muchas ocasiones, no tiene que ver con el vendedor y tiene que ver con el correo de los Estados Unidos de la forma en que hacen las cosas. Bueno, la cosa es que muchas veces estas plantas terminan pasando mucho, 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 mucho tiempo en una caja. Y ese tiempo que pasan en una caja puede hacer que la planta llegue deshidratada, en otros casos llegue podrida. Ese es el más triste porque cuando una orquídea está podrida, no hay mucho que hacer por ella. Hay que rezar, intentar hacer magia para poder sobrevivir. Yo mandé a comprar una orquídea en un lugar que no voy a mencionar. Y
El proceso de empaque de ellos ha sido tan terrible que la planta me llegó podrida y la tengo en una esquina a ver si sobrevive. Es triste porque es una especie muy hermosa, pero la plantaron mal, o sea, la empacaron mal. En otros casos, pasa como me pasó a mí, que esta orquídea que está aquí, la pedí en un lugar que, en una tienda que es en Florida. Y el paquete fue de Florida a New Jersey. Allá se tardó un montón de días en llegar a New Jersey. No entendió por qué, pero son cosas que hace el correo de los Estados Unidos. Y para que después virara. Entonces, un paquete que se supone que me llegara en 4 días usualmente, se tardó casi 8. Por lo tanto, la planta, esta planta, porque en el paquete venía otra que no sufrió tanto, pero esta que estaba, que lo que llaman de raíz desnuda o bare root, llegó algo traumatizada y seca, ¿eh? Por lo que pueden ver aquí, esto es síntoma, ¿verdad?, de unos pseudobulbos secos. No tiene que ver, la culpa no es del vendedor. El vendedor envió rápido, pero el correo hizo algo, ¿verdad? Puede ser que por los momentos extraños que estamos viviendo, pues muchas de estos lugares de centros de acopio de paquetes se saturan y tienen que estar, ¿verdad?, enviando los paquetes de un lado al otro. Entonces, lo triste es que estas son cosas vivas y necesitan llegar lo más pronto posible, pero eso es, ¿verdad?, inherente al correo. Ahora vamos a hablar de qué se puede hacer para estas ocasiones donde uno compra y la planta llega algo traumatizada. O seca, podrida, rezar. No tengo muchos consejos para una planta que está podrida o está a punto de pudrirse. Puede ser que haga un video luego respecto a eso, porque en estos momentos no tengo una orquídea podrida para mostrarle, pero por lo menos para una planta deshidratada les voy a enseñar lo que vamos a hacer. Esta es mucho más fácil para trabajar con ella porque está bare root. Lo que hacemos es que en una cubetita ponemos agua y la sumergimos por varias horas para que la planta absorba todo el agua que necesita. Puede ser 3, 4 horas más o menos. 3 a 4 horas son bastante tiempo para que la planta absorba todo el agua que necesita. En el caso de una planta, ¿verdad?, que tiene su tiestito o su macetita, pues lo que vamos a hacer es que le ponemos agua por debajo del nivel de la planta para que la absorba por debajo. Así que eso es una de las cosas. Algunas personas recomiendan el uso de Super Thrive, que voy a poner por aquí una imagen para que vean lo que es Super Thrive. Se le pone unas gotitas al agua. Yo no lo tengo en estos momentos, no lo he comprado nunca, así que estoy en plan de conseguirlo. Se le pone Super Thrive y se deja varias horas para que la planta se nutra. Eso es en el caso de que una planta te llegue deshidratada. Si, por ejemplo, la planta te llega en un buen estado, pero aún está seca, el medio está seco y quieres hidratarla, la puedes poner como por 20 minutos en agua. La sumerges en 20 minutos y la sacas. Una cosa que voy a decir y quiero dejar claro, no pongan plantas a sumergirse juntas. No hagan eso. Totalmente cancelado. Nunca, nunca pongan plantas diferentes juntas a sumergirse, porque no sabemos si alguna de las plantas tiene alguna plaguita, que estas no la tienen, pero no sabemos si tiene algún virus. Uno nunca sabe y podemos pasarlo de una planta al otro y podemos crear un issue de contaminación cruzada. Nunca lo hagan. Así que voy a poner una imagencita, la voy a dejar allí sobre el Super Try para que lo vean. Ok, así que esto sería
todo en mi sección de español. Así que muchísimas gracias por estar conmigo. No olviden suscribirse y no olviden dar like para que reciban todo mi contenido. Bye, bye. Welcome, my English speaker people, to the second part of this video. So, in the crazy things that are happening in our world that I can't mention in this video because I get demonetized. I'm not monetized yet, but someday maybe I could get demonetized, so I won't mention it. But you know, the crazy health thing that is happening in our world right now. And with the rise of technology, we've been more inclined to buy online. And one of the things that we buy online regularly, us orchid collectors, are orchids. So, many of these orchids are shipped through the USPS Postal Service, and sometimes it can get a little overwhelmed and gets a lot of packages, and more in this time. So they sometimes sort the packages in a very strange way that we don't know. So I was just, you know, thinking, what could I do with some orchids that are, you know, in a long periods of time inside a box, because that can cause some serious stress to some plants. Sometimes the plant will be so poorly packaged that it will rot. This is the case of a place I bought an orchid from, and they packaged it so poorly. And with some so high humidity, and the plant was there for a long period of time in the box, some of the roots got rot, and the plant is having a very, very, very hard, stressful time right now. So when the plant is rotting, I don't have anything to say about it. It's rotting. Sometimes we can save it, sometimes we don't, because the damage is too far done. But I'm gonna talk about the case when the plant is pretty dehydrated because of the shipping time. Okay, I will tell you a little story time about this orchid here. I bought this orchid in a store in Florida, and the US Postal Service did something really strange with the sorting, and the package went to New Jersey for some mysterious reason, and then came back. I live in Puerto Rico, and in Florida, in Puerto Rico, I have received packages directly from Florida, so I don't understand what happened there. But since we are in the middle of a health crisis, this could be a reason why sometimes they sort the packagings in a strange way, because they could get a little overwhelmed. But okay, now the package is here like 8 days late, and I bought this beautiful Rincón Cattleya de Villana bare root, and the orchid is pretty dried up. And I was just asking myself what to do, because most of the time that I bought orchids, they arrive in a nice stage. They don't seem that dehydrated, and I don't have to do much to them. But this was a very, 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 very hard case, because as you can see, I had this seed bulb is pretty flat because it's dried up. It's all dried up. And we have these lines running down that tells us that the plant is having a hard dehydration time. So what to do when this happens? What I do
And I what I found out, and I asked some people that buy orchids, it's that they submerge the orchid in water for a few hours so the orchid could get some hydrating time. And this is what they do. They submerge the orchid and they leave it for a few hours so the orchid can soak up some water. Preferably 3 to 4 hours so the orchid has some time to get that water that it needs. And when you have an orchid that is inside a pot, this one wasn't a long time in the mail, but in the place I bought it, they shipped it from another place to the store and then sent it to me. So it maybe had some long time in a box, and the poor orchid dehydrated. But do not fret, because I prefer dehydrated orchids to rotten orchids. So it's not that bad. It's not that bad. We can save these orchids. Okay, when you have an orchid that is on a pot, you are going to put water just below the line of the pot so the orchid could suck up the water from the bottom of the pot. And you don't have, like me, some of the media floating around. Okay. Some people put some Super Thrive on these, on the water, a few drops, so the plant gets some nutrition. I don't have Super Thrive, but I will put a picture here so you can see what Super Thrive is. It's a vitamin for the orchids, and some people swear by it. And I will get some because I want to know what the tea is. And okay, so one thing that I will point out very straight, and I will advise you to don't do, is to put orchids together and submerge them together, because we don't know if we can have a cross contamination issue. We will never submerge two different orchids together. We don't want them to have a cross-contamination problem. We don't know. Maybe the plants are fine, but we don't want to risk it. We don't want to risk our plants. So never, 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 ever put two orchids together and submerge them together. That's a big no-no. And you are going to do this separately, and you will let them get the water they need. So this is a after shipment care for our orchids, and I'm pretty happy to share my knowledge with you. So thank you for being here with me. Don't forget to subscribe, don't forget to share, don't forget to comment on my video so we can have a nice conversation about this, and I'll see you later. Bye bye. Don't forget to subscribe to my channel, and also don't forget to ring the bell to get the latest new info on orchids. No olvides suscribirte a mi canal. No olvides tampoco darle a la campanita para que tengas todas las noticias respecto a las orquídeas. Also, don't forget to look for my page on Facebook, Mr. Orchids. No olvides buscar mi página en Facebook, Mr. Orchids. Así que, muchas gracias. Thanks for being here with me. Bye bye.